Hola, ¿qué tal, chicos? Bienvenido al programa número 11 de No solo vengo a hablar de mi libro. Y hoy tengo a una invitada, no especial, sino súper especial, que me habéis pedido un montón de veces que traiga aquí al sofá de mi casa, Andrea Izquierdo. Hola, chicos. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, muy emocionada. Todos la conocéis, Andrea Rowling. Yo la voy a llamar Andrea Izquierdo, bueno, la voy a llamar Andrea, sin apellidos. Uh-huh. Y nada, muchísimas gracias por venir a casa, por venirte de Zaragoza y por prestarnos este ratito para entrevistarte, que te voy a hacer preguntas muy, muy difíciles. ¡Ay, madre mía! Bueno, mientras sean difíciles y no comprometidas. Bueno, alguna comprometida. ¿Te puedo preguntar directamente ya? No vamos a hacer preguntas. No, Andrea, bueno, yo tengo Otoño en Londres, que es el libro que Andrea escribió. ¿Cuánto tiempo hace que salió ya Otoño en Londres? Pues salió en octubre del año pasado, así que no hace un tanto. Poquito más de medio año. No hace tanto, entonces. No. Ostras, es que el tiempo pasa rápido, pero también se para, porque yo pensaba que el libro tenía ya por lo menos año y medio. No, salió en otoño, salió. Ah, claro. No, ¿cuándo salió exactamente? En otoño, ¿no? Del año pasado. Por si alguien que viene de Marte, de Júpiter, y todavía no sabe de qué va Otoño en Londres, ¿de qué va Otoño en Londres? Bueno, pues va de muchas, muchas cosas, porque hay muchas historias paralelas, pero principalmente yo creo que se puede resumir en un grupo de estudiantes que van a Londres desde muchos países, pues desde Corea hasta Japón, Dinamarca, de todo. Hay una chica española también. Y todos se juntan en Londres, en una residencia muy elitista, uh-huh. Y narra más o menos su día a día. Y también hay un par de personajes por ahí que ya viven en Londres, que son youtubers bastante conocidos, que no están basados en ningún youtuber real, uh-huh. Pero eso. Y básicamente es eso, las relaciones entre ellos, todo lo que va pasando. Hay muchas mentiras, traiciones, situaciones peligrosas y cosas así. Muy bien. También hay amor y amistad. Sí, aparte de todo el salseo, que es que nunca lo menciono, siempre digo todas las cosas en plan así y luego... Hay mucho amor y mucha amistad en el libro. Sí, sí. ¿Qué tal han sido estos meses con un libro publicado y un libro en... Has hecho firmas, has hecho presentaciones. ¿Cómo ha sido este tiempo para ti? Pues ha sido raro, porque todavía paso por delante de la estantería, veo el libro y digo, ostras. Sí. Sí, todavía. Uh-huh. Pero la verdad es que me ha encantado porque me ha permitido conocer a muchísima gente y he viajado un montón de ciudades, entonces ha sido una pasada, de verdad, ha sido como mi gran sueño hecho realidad, es mi bebé. Es tu bebé. Bueno, y hay otro bebé que viene de camino. Sí. Que es Invierno en Las Vegas. Exactamente, que también nace en octubre de este año. ¿Y qué se puede contar de Invierno en Las Vegas? ¿Si se puede contar algo? Se pueden contar pocas cosas, porque sobre todo el mayor misterio era la ciudad. Sí, que sí. Nadie la adivinó, por cierto. Que, ¿nadie adivinó? De que todo yo lo que... viera, nadie adivinó. Todo el mundo decía París, uh-huh. Copenhague, Madrid, pero no, era Las Vegas. Y lo que se puede adelantar es poquito, pero el libro está dividido en dos partes principales. Uh-huh. La primera mitad es muy triste y además yo me volqué mucho en ella y hay muchas cosas de mí porque hace unos meses yo perdí a mi abuelo, que uh-huh. para mí era muy importante, entonces yo he puesto una voz a un personaje que realmente es casi como si fuera yo. Entonces la primera parte es un poco más lenta, pero es muy profunda y personalmente me encanta, o sea, uh-huh. dentro de todo lo que hay en el libro es mi favorita. Y después ya viene la parte en la que hay más movidas, ciertos personajes van a Las Vegas y bueno, pues en Las Vegas hay de todo. Es que es Las Vegas, es que o sea, Las ahí Vegas. Puede pasar cualquier cosa. Living Las Vegas. ¿Has notado mucho el cambio de escribir esta segunda parte con la primera? Yo me acuerdo que la primera parte... que veía los vídeos que subías y tal, ¿no fue un poco estresante? Lo escribiste muy, muy deprisa, todo muy, fue a toda pastilla. Este, el segundo libro, ¿has notado mucho cambio también en ti como autora y tal? ¿O has seguido más o menos la misma dinámica que el primero? Bueno, no, ha sido totalmente diferente. Ha sido diferente. Sí, sobre todo porque el primer libro fue fruto de una frustración que yo tenía de muchísimos años con una historia similar a la que es ahora Otoño en Londres, uh-huh. y que jamás me sentaba y me ponía a trabajar. O sea, yo pensaba que el hecho de escribir el libro iba a ser simplemente sentarme delante del ordenador, escribir cuatro cosas, pero sobre todo que ya me llegara esa inspiración, uh-huh. ¿sabes? Y nunca pensé que realmente era ponerse todos los días a trabajar. Entonces, cuando yo me di cuenta de mi gran error, que era ese y que era mío, pues ya cambió completamente y por eso escribí Otoño tan rápido. Pero luego con Invierno ha sido diferente. Invierno en Las Vegas lo escribí una parte en verano, otra parte Ajá, más sí, ¿no? en Navidades, y lo terminé hace ya bastantes meses, pero
ha sido dividido en partes y eso, más tranquilo, sí. Sí lo ha sido. I'm jealous, I'm overzealous. When I'm down, I get real down. When I'm high, I don't come down. I get angry, baby, believe me. I can love you just like that. I can leave you just as fast. But you don't judge me. Cause if you did it, baby, I would judge you too. No, you don't judge me. Cause if you did it, baby, I would judge you too. Cause I got issues to go down and do. So give it more to me and I can remind you. Ask in the glory of all your problems. Cause we got the kind of love it takes to solve them. Yeah, eres una... Bueno, es una chica súper querida en YouTube. Eres una de las booktubers de habla hispana que tiene más seguidores. Pero, ¿cómo es Andrea como persona? Cuéntame algo de ti que no se sepa. Pues una chica súper normal. O se sabe todo, ¿eh? No, en realidad es que soy muy normal. O sea, en mi vida diaria no ha cambiado absolutamente nada, excepto el hecho de que sí, vale, tengo que grabar vídeos y escribir, pero escribir es algo que he hecho siempre, entonces tampoco ha cambiado nada y... Soy estudiante y sufro como cualquier otro estudiante. ¿Qué tal los exámenes? Bien. ¿Bien? Han ido bien. ¿Estudias? Sí. Estudio un doble grado en Derecho y Administración de Empresas. ¿Y qué curso estás ya? Acabo de terminar cuarto, pero son 5 años y medio. Entonces aún me queda un poquito. ¿Y te sigue gustando la carrera? Bueno, el problema es que no me gusta mucho la universidad en sí, como está planteada. Pero he de decir que en general me gusta, sobre todo la parte de empresas. Me gusta mucho más. ¿Y tu intención cuando acabes la carrera es trabajar de lo tuyo, de una profesión relacionada con tu carrera y seguir con los libros, dedicarte exclusivamente a tu carrera, exclusivamente a los libros? ¿Cuáles son tus planes de futuro a medio o largo plazo? Pues es más bien una mezcla de las dos cosas. Sí, ¿no? A mí me encantaría utilizar esa parte de... administración de empresas que estoy estudiando y utilizarla o mezclarla con todo el camino de la literatura, tanto como escritora, como lectora o como trabajadora en una editorial. Entonces, por ejemplo, por decir algo, a mí me gustaría mucho trabajar en un departamento de ventas, una editorial o de marketing o de lo que sea. Mezclar un poco las dos cosas que me gustan mucho. Y sin dejar los libros, claro, sin dejar de escribir. Nunca voy a dejar de escribir porque además que lo llevo haciendo desde siempre, entonces... Bueno, me refiero a publicar, sí, sin dejar de publicar. Yo pienso dar mucha guerra. Sí, has llegado para quedarte, ¿no? Sí. ¿Y Andrea Izquierdo tiene lado friki? ¡Oh! Hombre, yo creo que después del vídeo de mi colección de Harry Potter, en el que enseñaba absolutamente de todo... Aparte de Harry Potter, que se supone que ya por lo de Rowling... Algo, esa señora y sus libros, algo te gusta, sí, ¿no? Sí, algo. Pero otro, algo más aparte de que no esté relacionado con los libros, ¿tienes alguna afición así súper súper secreta? ¿Alguna afición que digas, madre mía, esto qué friki soy? Pues, yo, por ejemplo, canto canciones de dibujos animados y me las sé todas. Ah, pues la verdad es que no caigo ahora en nada, pero una cosa que me encantan son los animales. Son mi pasión. ¿Cuántos tienes? Cero. Tengo 2 peces. Es lo único que tengo. Bueno, entonces no dos. Son... No, pero yo pobres peces. No. ¿Cómo se llaman? No tienen nombre porque es que... ¿No tienen nombre los peces? ¿Sabes lo que pasa? Que yo pez 1 y pez 2. Cuando me compré la pecera y compré peces, yo era súper obsesiva con que estuvieran todo el rato con todas las gotas, todos súper limpios. Y al final yo creo que es que se intoxicaban de lo bien que los cuidaba. Entonces decidí no hacer absolutamente nada... O sea, no paraban de morirse los peces. Y desde entonces, estos llevan sobreviviendo 3 años. Nunca había sobrevivido tanto un pez. Y entonces, ya tantos peces ya no les pongo nombre. Entonces, por eso. O sea. Pero bueno, ¿es una pecera pequeñita? ¿O sí, es pequeñita. Ah, sí. Bueno. ¿Y no tienes pensado un acuario con. ¿Y no. qué animales te gusta? Todos. No, mira, todos las ballenas. No, pero las ballenas, eso te iba a decir. ¿Qué te pasa con las ballenas? No lo sé. Pero es que. ¡Oh! ¡No puedes pensarlo! Es que tengo mucha fobia. ¿Ya te reconocen por la calle en Zaragoza cuando vas por ahí con tus amigos, con tu chico y tal? Pues te voy a decir una cosa, no. ¿No te reconocen por la calle todavía? El sitio en el que más me han reconocido es Londres.
Y es la cosa más rara que me ha pasado, porque en Zaragoza yo creo que nunca casi nadie, en plan, igual una vez o dos, sí que me han parado y tal, hola, no sé qué, o me han escrito, te he visto en no sé dónde. A ver, en eventos literarios sí, bueno. sí, pero por la calle, en Zaragoza casi nunca, en Madrid, Barcelona casi nunca, pero en Londres, no sé qué tenemos los españoles en Londres, pero que cuando fui el verano pasado, que estuve un mes, como 6 o 7 personas por la calle me pararon, y claro, yo iba con gente de otros países que no sabían nada de YouTube ni nada, y cuando se quedaron alucinados. Claro, se quedaban en plan de, pero ¿quién eres? Y yo nadie, pero, ¿sabes? O sea, ¿cómo le explicas que, sin haber dicho absolutamente nada, que tienes el canal de YouTube, tienes que empezar a contar todo, entonces... ¿Y te gustaría que eso te pasara? ¿O te preocuparía que la gente empezara a reconocerte mucho, que estés en un restaurante... o que estés con tu pareja, o que estés con tus padres y tal, y que la gente se acercara, ¿eso te gustaría o te incomodaría? Creo que me sería indiferente. ¿Te sería realidad. Indiferente? A mí, a ver, hace ilusión cuando te paran, sobre todo porque grabar los vídeos en YouTube, como tú bien sabes, es también muy solitario, o sea, tú estás hablando de una cámara y no ves a nadie detrás, pero a veces cuando puedes ponerle cara, puedes hablar con ellos, te pueden decir cualquier cosa sobre un vídeo y tal, pues también es muy reconfortante. Get mad and you break things, feel bad at fixing, but you're perfect. Pulling wire circuit, got hands like an ocean, but you up and you back in. Cause you don't touch me, cause if you did it, baby, I would touch you too. No, you don't touch me, cause you see it from. I got issues, you got them too. So give it more to me and I'll be mine to you. Bask in the glory of all your problems, cause we got the kind of love it takes to solve them. I got issues, and one of them is how bad I need you. I got issues, you got ¿Qué te aporta el canal de YouTube? Muchísimas cosas. Yo la verdad es que ya sé que es muy tópico, pero no recuerdo cómo era antes de YouTube. ¿Ah, sí? Porque sí, ahora mismo es como una de las partes más importantes para mí. Me aporta sobre todo ese apoyo de la gente que no conozco, entre comillas, a algo que realmente me gusta mucho hacer. Entonces, que te apoyen y que estén ahí diciendo buenos comentarios o malos constructivos para ayudarte a mejorar y tal. Hay muchos malos constructivos, increíble. ¿No? No, la verdad es que no hay malos comentarios. Tú eres una tía querida dentro del mundo de YouTube y de YouTube. A ver, siempre hay un comentario en plan, adelgaza, como si estar gorda fuera algo malo, ¿sabes? Como si tú estuvieras también, anda, que también... No, es que la gente se aburre mucho. Pero también, en general, el 99,9% de los comentarios son buenos. O son malos constructivos que también me sirven, o sea, que estoy muy contenta. O sea, que no te afectan o no te imponen las críticas. Las miras desde ese lado positivo. Claro, no siempre ha sido así, ¿no? Al principio, cuando pasas de no ser nadie, entre comillas, a exponerte al público, pues hombre, sí que a veces lees un comentario malo y durante los siguientes días pues estás en plan, ay, me han dicho esto, tal, pero esos son los primeros meses. Tienes que aprender que te estás exponiendo, eso no justifica que pueda haber odio hacia ti, pero lo va a ver porque hay gente que no tiene cosas mejores que hacer que criticar sin sentido. En mi caso, conseguí publicar en papel gracias a internet, gracias a toda la gente que me seguía en internet. ¿Te ha pasado a ti un poco igual? ¿Tú crees que sin el canal de YouTube habrías conseguido el éxito, porque además el libro ha sido un éxito, con la novela en papel? ¿Te ha ayudado mucho el canal de YouTube? Pues la verdad es que lo de publicar no lo sé, porque yo siempre había escrito, pero es cierto que jamás lo había enviado a las editoriales. Pero hombre, creo que sería mentir decir que el canal no ha ayudado, porque es verdad. O sea, el hecho de tener suscriptores y lectores a las editoriales, eso les llama mucho. Pero yo sobre todo confiaba en que a la hora en que el libro saliera, sea por el canal de YouTube, sea por la calidad del libro, sea por lo que sea, al final gustara y estuviera a la altura. Eso era lo que a mí me preocupaba. Y yo creo que dentro de lo que cabe ha salido bastante bien. A la gente le ha gustado, lo ha disfrutado. Mucha gente, no digo que ha empezado a leer gracias a ese libro, pero sí que es verdad que quizás no leía tanto y ahora pues se ha enganchado y ha leído otras cosas que ha recomendado o así. O sea que sí, ha ayudado,
pero yo creo que luego para poder sostenerlo hace falta más sí. que un canal uh-huh. de YouTube detrás. Uh-huh. Y hablando de libros, porque bueno, eres una experta en literatura bueno. juvenil, ¿cuál es el libro que has leído este año que más te ha gustado? Uf, qué difícil me lo pones. A ver... O alguno, sí. más, no uno, sino varios. A ver, experta no soy, lo que pasa es que soy muy lectora. Bueno, entonces, pero te has convertido en una leo experta. Leo muchas cosas de juvenil, sobre todo, es lo que más leo. Y a mí en general me suelen gustar todos los libros. Siempre encuentro algo que me gusta. Pero si me tengo que quedar con uno, es de una de mis autoras favoritas, que se llama Colleen Hoover. Uh-huh. Y el libro se llama Confess, no está todavía en español, lo he leído en inglés. Uh-huh. Y me ha parecido una auténtica pasada. Todo lo que he leído de esta mujer me encanta. Pero es que Confess es una pasada, es uh-huh. increíble, de verdad. Desde el primer capítulo estás ya llorando, sientes que te ha partido en dos el alma y está tan bien escrito, es uh-huh. que es una gozada. ¿Y de pequeña qué leías? ¿Qué te gustaba leer de pequeña? Pues fantasía, sobre todo. Yo era uh-huh. muy fan de la fantasía, lo sigo siendo, pero ahora no la leo tanto. Pero sobre todo libros estos de colecciones, por ejemplo, Kika Superbruja, que ya sé uh-huh. que no es precisamente la fantasía, bueno... Ahí hay un elemento, pero leía colecciones de estas, el equipo Tigre, uh-huh. ¿Cómo se llaman? Los que jugaban al fútbol. ¿Los de Laura Gallego? No. No. Me pilló, tú eres sí, mucho más joven que yo. Unos jugadores de fútbol que eran todos chicos, había una chica también. Bueno, chicos, si sabéis a lo que se está refiriendo, ponedlo en los comentarios a qué se refiere, a qué sí, libro se refiere Andrea, que ahora mismo no nos sale a ninguno de los dos. ¿Y a JK Rowling, cuándo empezaste a leerla? Pues la verdad es que no me acuerdo exactamente, pero yo sé que mi madre compró el primer y el segundo libro, creo. Los leyó ella, le encantaron, y entonces ella los puso en mis manos. Y desde entonces ya fue una locura. ¿Cuántos libros te lees al año? Pues los cuento. Los cuento por Goodreads. El año pasado leí, que pudiera decir, porque luego leí otros por trabajo, leí 120. ¿120 libros? Este año me he puesto 70, porque como tengo que escribir tengo menos tiempo. Pero con la carrera, el libro, los actos, los eventos, que vas a un montón de eventos, los viajes... Bueno, pero en los viajes hay mucho tiempo para claro, leer. Ah, claro, que lees... Yo es que no puedo leer en los viajes. Ah. No puedo, la vista no me da... Ostras, pero de todas formas, aún no teniendo nada que hacer, 120 libros son muchos libros. Eso fue el año pasado. Y bueno, 70 siguen siendo muchos libros. Sí. O sea, te saltas páginas. No. Touch me, 'cause you see it from the same point of view. 'Cause I got issues, you got them too. So give it more to me and I'll be mine to you. Bask in the glory of all your problems. We got the kind of love it takes to solve them. I got issues, and one of them is how bad I need you. I got issues, you got them too. One of them is how bad I need you. I got issues, you got them too. 'Cause I got issues. Bueno, Andrea, mil gracias por venir a casa, por este rato tan divertido. La verdad es que me lo he pasado muy bien contigo. Y te quiero hacer dos regalos. Esta taza de Píntalo de Blue. ¡Qué guay! Que bueno, para tu colección. No sé si coleccionas tazas. Mucha gente colecciona tazas. No, pero las tengo en la mesa para poner todos los bolis, así que... Pues mira, la veremos en algún vídeo suyo. Sí. Y luego una de mis gorras oficiales las mando a hacer yo, de Blue Jeans. Así que esta gorra auténtica para ti. Y bueno, habéis estado escuchando una canción de una chica que se llama Irene, que es la que ha puesto banda sonora a algo tan sencillo. Y bueno, Irene, te mandamos un beso, mil gracias por la canción. Y... Andrea. Perdón. No, se si te queda perfecta. Que de nuevo, mil gracias. Mil gracias a ti y a Esther, que está por ahí detrás. A Esther, que nunca le decimos nada. Que guapa. Que Esther, sin Esther esto sería imposible. Así que chicos, si os ha gustado el vídeo, pues ya sabéis, le dais a like, suscribíos, que ya no sé si llegamos a 25.000 o lo hemos pasado. Y bueno, pues hasta el próximo vídeo. Chao. Adiós. One of them is how bad I need you. I got issues.
One of them is about a nature. I got issues. You.